canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bit. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado Dispositivos de red enfocado a CCTV. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Si tienen alguna consulta, yo les puedo colaborar. Nos dedicamos a la venta, instalación, asesoría de todo lo referente a CCTV. Si tienes quieres una visita técnica, me puedes contactar. Retornando al tema, nosotros cuando vamos a una empresa o a una casa, a una vivienda, siempre nos vamos a encontrar con unos dispositivos o equipos, llamémoslo así, por default en todas las instalaciones, ya sea en casa que podemos tener o podemos también tener en las empresas. Las empresas también pueden tener switch, etcétera. Vamos a hablar de esos dispositivos y las características principales. Nosotros lo básico que vamos a tener es el internet, vamos a tener el router y vamos a tener switch. Van a depender de, llamemos, del tamaño de la empresa, del número de equipos que tenga la empresa y si tiene una persona que administra o no administra la red. Entonces, esto lo vamos a centrar un poco para ver los diferentes tipos de switch que nos podemos encontrar cuando vamos a hacer principalmente a una fábrica o una empresa. Cuando son domicilios, normalmente voy a tener un switch de escritorio, que se le llama, un switch básico. Cuando nosotros queremos expandir el número de cámaras o colocamos cámaras IP, por lo general o siempre colocamos lo que son los switch de escritorio por el costo y porque hacen la función que nosotros necesitamos. Dentro de ese switch también vamos a hablar de lo que es el modelo OSI, lo que es capa 2 y lo que es capa 3. En capa 2 normalmente lo vamos a encontrar en los switch que no son administrables, son administrables los de escritorio, ¿no verdad? Vamos a ver los diferentes tipos que solamente trabajan con la MAC, con el MAC address de los dispositivos, con el MAC address de las cámaras, con el MAC address. Mientras que la modelo OSI número 3 no solamente utiliza el MAC, también utiliza las direcciones IP. Entonces, vamos a enfocarnos en cuatro dispositivos, lo que son los switch o conmutador LAN, el rotador, contrafuego y puntos de acceso. Nosotros vamos a visitar una casa. Normalmente nosotros nos podemos encontrar es con un switch o podemos conectar con un router, ¿no verdad? Y conectamos las cámaras. Como son varias cámaras IP, necesitamos un switch. Entonces, los switch que vamos a utilizar, el primero puede ser de desktop o de escritorio, que es el más económico. Ya vamos a ver las características perimetrales no gestionables. Esto ya lo vamos a encontrar en los rack. En el de aquí no lo vamos a encontrar en los rack. Podemos tener de 4, de 8, de 16. Pero lo vamos a poner en el escritorio. No vamos a ponerlo en el gabinete o en el rack. Perimetrales gestionables. Esto normalmente lo vamos a encontrar cuando ya hay un administrador que nosotros necesitamos que nos haga un apuntamiento de puertos, nos abra unos puertos, nos indique en qué puertos conectamos. Él te va a hablar de VLAN, te va a hablar de subredes. Troncales y prestaciones medianas para conectar varias redes. Y estos normalmente utilizan capa 3. Capa 3 los troncales, las perimetrales gestionales, algunos dependiendo de la marca, va capa 2 y capa 3. Los switches de escritorio orientados simplemente a expandir nuestra red doméstica. Nosotros cuando adquirimos un switch sabemos que es 10, 100, 10, 100, 1000 y en la caja nosotros vemos que dice, por ejemplo, un switch de link de 8 puertos 10 y te dice el estándar. Rápidamente para que puedas identificar, porque estas letras siempre las vemos y no sabemos qué significa. Cuando es 802.3 te dice que se va a ejecutar a una velocidad de 10 megabits por segundo. Por eso que llaman 10-100. Cuando estás utilizando AZ, significa que va a ahorrar energía, es económico. Estos switch, cuando veas AZ, tú lo puedes utilizar cuando necesites paneles solares. ¿Por qué? Porque te consumen
poca energía, son muy eficientes. Entonces, si estás hablando de energía fotovoltaica, de lo que viene a ser el cálculo de las baterías, necesitas incluir dispositivos que sean de poco consumo. Tienes que buscar es AZ. U significa que es 100. Entonces sería, es un dispositivo que ahorra energía, va de 10, va a 100 y es full duplex. Yo lo colocaría en lo que viene a ser cuando necesite ahorrar energía eléctrica. Aquí tenemos otro modelo, de igual manera tenemos 3, que significa 10, AB, que es de 1000, entonces significa que ya es 10, 100, 1000, AZ, ahorra energía, U, que es full duplex, y el X100, entonces tenemos 10, 100, 1000, ahorra energía y es full duplex. Aquí tenemos otro que ya viene a ser con igual 10, 100, 1000, ¿no verdad? Y tenemos otro que viene a ser POE. Entonces aquí les dejo el significado de cada una de las variables. Normalmente la vemos en la descripción de las cajas, que nos dice 202.3, A, A, B, U, y no sabemos qué cada uno. Entonces nosotros, si vamos a poner con paneles solares, necesitamos obtener equipos que consuman poca energía y que sean eficientes. Entonces ya sabemos lo que son los switches de perímetro, los switches de escritorio. Eso lo puede encontrar en las casas, lo puedo utilizar para expandir una red, para poner cámaras IP, ¿no verdad? Lo que son switches perimetrales no gestionables. Cuando escuches la palabra perimetral, te están hablando de switches que son rackeables. Significa que tú lo vas a poder encontrar en un rack, lo vas a poder poner en un rack. Vienen, se le llaman aquí en Ecuador, las orejitas, para ponerle los tornillos. Y no viene con ningún software para administrar. Ya vamos a ver qué es el término administrar. Es para redes pequeñas. Pueden llegar hasta 24 puertos. Encontramos este switch de 4, 8, 16, 24. No es administrable y es capa 2. Significa que él va a comunicarse solamente a través del MAC address. Va a pasar los paquetes. Entonces, a través del MAC address, este es un switch que se da cuenta el MAC address que tiene la cámara y se va a comunicar de forma directa. No es que va a pasar por todos los puertos la comunicación y buscarlo. Eso se hacía antes en los apps. Ahora, en estos switches, aunque son modernos, no administrables, él ya hace una tabla, llamémoslo así, que va a tener las MAC address de todos los equipos para poderse comunicarse. Es importante también saber que del router, del modem, puedes pasar a un router principal y del router principal pasas al secundario. Un error que se sabe cometer es que le colocas aquí el grabador en el router secundario. Dice, no puedo verlo a través del internet. Es preferible, lo ideal es que lo coloques en el router principal. Ahí sale el término que es cascada. Supongamos que tuvieras que instalarle 40 cámaras o 30 cámaras, 20 cámaras. Tú sabes que la distancia máxima que puedes colocar entre un switch y otro switch son 90, 100 metros. 90, 100 metros. A esto se llama cascada. El resultado, que cuando veas las cámaras IP, vas a ver con una pérdida de tiempo de 2 segundos, 3 segundos, dependiendo de la distancia del cable, dependiendo de la característica, de este caso, del switch que habíamos hablado, que vamos a colocar uno de escritorio, ¿no verdad?, por la parte económica, y hace la función. Vas a ver un poco retrasada la imagen, no lo vas a ver. Eso sí me ha pasado, que he instalado, me dice, sí, pero hay como 2 segundos de atraso. Ese es el concepto de latencia, que se va a demorar. Switch perimetral gestionables también son rackeables, pero la diferencia es que son administrables. Significa que hay una persona que va es a activar un puerto, va a desactivar otros puertos, va a poder aumentar o disminuir el ancho de banda de cada uno de los puertos, va a decir cuáles puertos salen a internet, cuáles no salen a internet, qué dirección IP tiene cada uno de ellos, etc. El tamaño de las empresas normalmente es mediano y grande, utiliza el modelo OSI capa 2
o tres, dependiendo del avanzado que sea ese equipo. Administrable sí, y lo encontramos normalmente de 16 o 48 puertos. Los switch con troncales, estamos hablando ya de grandes conexiones que utilizan los ISP, principalmente los ISP, las grandes empresas, forman núcleo o troncal de red, funciones avanzadas, y este trabaja con nivel 3. Como es tan grande, te va a permitir desconectar varias redes. Él necesita ser de capa 3, significa que va a ser un enrutamiento a través de las direcciones IP, y por lo general encontramos de 24 a 48 puertos. Y el último switch es el switch con troncal de alta prestación. Son para grandes redes, tiene funciones avanzadas de lo que es administración. La ventaja de este es que tú le puedes añadir varias tarjetas, llamémoslo así, para expandirse el número de puertos. Y puede llegar hasta 500 puertos. 500 puertos. El enrutador o router, que es el segundo, esto normalmente lo vamos a las casas, vamos a la empresa y nos encontramos. El router trabaja en la capa número 3 del modelo OSI. Tiene la principal función de NAT, que es la traducción de direcciones. Es expandible, se instala, esto está mal. Tiene varias redes, claro, aquí tú puedes tener es la red IP interna, que es la LAN, y la IP externa. Normalmente yo lo que sugiero es que cuando instalen el grabador, conecten directamente al router principal, no al router ni al access point. No al access point. No puede, entonces estamos hablando de los switch, que podemos tener diferentes tamaños de switch dependiendo de la empresa es grande o vivienda. Tenemos lo que son los router. Cabe mencionar que si tú vas a instalar un sistema de cámaras inalámbricas con un router casero, va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. ¿Por qué? Por la distancia, las paredes, muchas veces ni siquiera los celulares cogen bien, si se han percatado eso, pasa dos paredes. Yo normalmente, yo no instalo de forma inalámbrica porque es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el router no tiene la capacidad de manejar tanto video a la vez y se comienza a quedar, se ve muy robotizado y se va y viene la señal también. Otro equipo que tú puedes encontrar principalmente es en las empresas, lo que es el contrafuego. Este puede ser un hardware físico o puede ser a través de un software que también puedes tener a través de una computadora que él tiene el contrafuego. La idea del contrafuego, del muro de fuego, es que va a controlar el tráfico de red, chequeando la viabilidad. En pocas palabras, lo que él va a hacer es que limitar el uso de hackers, limitar el uso de intrusos, va a limitar el tráfico entrante, el tráfico saliente. Es un muro de fuego, es un policía que conectas, colocas al inicio. Ese policía puede ser digital o puede ser físico. Si es físico, también tiene un software adentro. Y este software, este firewall, también lo venden, dependiendo de la complejidad, lo venden por módulos. Entonces hay firewall que van desde $200, $300, $400, etcétera. Y se los vende o los puedes adquirir por módulos. Significa el uno es para las espías, el otro son para hackers, el otro hace tal cosa. Entonces tienes que saber que no todos los firewall tienen el mismo precio y tienen la misma capacidad de protección. El punto de acceso, para concluir, es el punto de acceso que se lo conoce como el wifi. Como les comenté, vas a tener es instalar un kit, llamémoslo así, o unas cámaras con un grabador de forma inalámbrica en una casa. Y te dice, quiero colocar en el patio, quiero colocar en el garaje, quiero que sea una panorámica arriba de observación. Y tú lo que primero que tienes que hacer es medir si tienes señal suficiente. Por lo general, la sugerencia es que le pongas cableado. Donde puede, yo he visto que funciona bien, es en un solo punto. Quiere decir que tienes un cuarto de un bebé, está cerca el router en el mismo dormitorio o pocos metros, y vas a poner unas camaritas robóticas. Ahí funciona bien. Claro, la camarita robótica es otro tema, pero sí funciona bien porque es una cámara, está cerca, ¿verdad? Y puedes visualizar.
También la experiencia, muchas veces me dicen algunas personas que me escriben por el WhatsApp, me dicen: ingeniero, quiero conectarme. Yo tengo wifi en mi casa. Estamos hablando de un ruteador normal, ¿no? ¿Verdad? Me dice: sí, pero yo quiero poner una, o estoy en una hacienda y tengo un wifi en mi casa. Sí, tengo internet en mi casa, pero yo quiero poner a la entrada de la garita, cuando ingresa el vehículo. Son 200 metros. O sea, no va a poder funcionar porque no tiene alcance. No tiene alcance, 200 metros, imposible. Ahí nace lo que son el enlace de radio enlace. La comunicación de radio enlace de punto a punto se lo puede hacer. Entonces, cuando son distancias grandes, necesitas radio enlace. En la casa no los aconsejo. Mucho mejor es a través de cableado. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Si necesitan algún tipo de asesoría, trabajo, nos pueden contactar. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Visiten nuestro sitio web, que ahí hay bastante información que les puede ser útil.